Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy nos recibe en su estudio el doctor Enrique Piñeiro. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en Aquafilm eh, y además por brindarnos parte de tu valioso tiempo. Por favor. Si uno incorpora tu nombre y apellido en cualquier buscador, ...se desprenden un sinnúmero de alternativas... ...que uno difícil... Hay unos foros que no tenés que creerle lo que no, dicen... ¿no? ...te aclaro... ...pero difícilmente uno las pueda recorrer en un tiempo razonable... ...parece... ...diría medianamente... ...exacto... ...si digo que... ...se te puede definir como un documentalista... ...¿por qué elegiste ese tipo de formato para expresar un poco todo lo que tenés para contarnos. No, yo creo que no se me puede definir como un documentalista, se me puede definir como un piloto con conocimiento de cine. Eh, y el documental es, por lo menos para mí, me ofreció una salida muy directa y muy rápida. Yo quería que le sacaran el control a la Fuerza Aérea de la Aviación Civil. Yo quería que Carrera salga a la cárcel. Esas cosas, si vos haces en ficción, apelás a la emoción y la ficción como vehículo de, para apelar a la emoción es sin duda el mejor. Ahora, cuando vos haces un documental, lo que está ocurriendo en cámara muchas veces son delitos en curso, que necesariamente la justicia tiene que hacerse cargo. Y si la justicia no se hace cargo, vas como hicimos con Pérez Esquivel y Nora Cortiñas a la Corte Suprema de Justicia. Otras veces me acompañó Manuel Garrido y presentamos la película como evidencia bajo la figura amigos del tribunal. ¿Qué pasa con el documental? El documental es real. El documental impacta en la realidad de una manera que la ficción no. Eh, entonces genera una repercusión social, política, mediática, judicial, que no hay ficción que la genere. Wichi Romo Zulu, está bien, concientizó sobre el problema del APA, pero Fuerza Aérea, de la Sociedad Anónima, fue la que generó la reacción judicial. Y con Carrera fue igual. O sea, el Ratty Horror Show, en definitiva, termina termina integrado a la causa. Y, y esa potencia que tiene el documental, por más que la vea menos gente, tiene una densidad en cuanto a lo mediático, judicial y político y social, que no, no hay ficción que la tenga, por más que la vean diez veces más personas. Entonces, la otra cosa del documental que me permite a mí es que son todos improvisados. Entonces los puedo filmar en muy poco tiempo y muy rápido. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que tengo que decir. Yo tengo que contratar a un actor para que diga lo que yo estoy diciendo, que escribirle un guión. Entonces él se lo tiene que aprender. Y lo tiene que decir desde algo que aprendió. Yo, a mí de Fuerza Aérea, no, yo no tenía nada que aprender. Yo ya sabía todo lo que tenía que decir. Y eso me permitió filmarla en cuatro días. El Rati también, desde que Sergio Wolf me la pidió por el Bafisi el primer día de diciembre, estuvo en pantalla el 17 de abril. Una versión una adolescente, pero se hizo. Entonces, a lo que voy es... El documental te permite eso. Eh, una verosidad y una... Y una puntería certera sobre el problema que estás atacando, que la ficción... Se va por otro lado, digamos. El caso Lapa no es difícil asociarlo por tu condición de piloto. ¿Cómo llega a vos el caso Carrera? ¿Por una denuncia? No, no, llega por un... mi niño. Mi niño tiene 33 años. Tengo dos, tengo 33, uno más chico. Que me muestra un video de YouTube, me dice, mirá, mirá lo que le pasó a este pibe. Y ese programa de Nelson Castro, que está en la película... Bueno, hasta ahí yo venía diciendo: qué barbaridad, qué desastre, qué, uh, qué país. Todos qué... comentarios de señores de mercado. Eh... ¿Te asociabas a las críticas, por ejemplo, que se ven en la película? No, 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 para nada. Me asociaba a la crítica a lo que estaba diciendo Nelson Castro y los abogados de carrera. Pero ahí llama a la jueza en el medio. Y cuando veo el nivel intelectual, lo bizarro de su vocabulario y la endebleza argumental con que defiende su imputación, no que la están acusando y ella se defiende, no, no, ella no puede defender su imputación. Y dije, qué bárbaro, ¿no? Pensar que un juez es una persona que tiene que conceptualizar hechos que no vio. Y en base a eso, impartir sentencias que pueden implicar 30 años en prisión. Como el maestro de primaria, cuando vienen los dos con el ojo morado, dice: Él me pegó primero, él no me pegó. decir, rajen de acá porque van a cobrar los dos. Acá no podés. Eh, tenés que atender seriamente a a lo que dicen los testigos, a sopesar la prueba, a escuchar peritajes que son delirios atómicos. Deberían estar prohibidas las pericias psiquiátricas. ¿Cómo puede ser que vos estés juzgando la conducta de un tipo lo más objetivamente posible y pidas una pericia psiquiátrica donde el psiquiatra te dice, eh, si sí, esta persona es capaz de matar tres personas en un día y no sentir culpa, ya está, lo enterraste. Ya en la cabeza de los jueces, de los secretarios, de los prosecretarios, de todo el mundo, estamos hablando de un señor que puede matar tres personas. ¿Y de dónde lo sacás? De que dibujó un hombre, una casa, una mujer y contestó un cuestionario de 100 preguntas. No tiene ningún valor científico, es algo estadístico, es un disparate total. Y sin embargo están esas pericias, se escuchan, el tribunal las escucha. Decís, es una locura. En el caso de, de la chica, esta, la Lucila Fren, con una amiga. Que... Necropsia psicológica. ¿Vos me estás hablando en serio? O sea, ya cuesta hacer una autopsia en un cuerpo y entender. Y, y se basan en que la hora del deceso fue entre las 12 y las 7, o la 1 y las 7. Y esta chica se fue a las 7 y media, con lo cual ya estaba ahí cuando. ¡No! Yo hice medicina forense, no, no es así, es un es un aproximativo, vos no podés condenar a alguien porque la hora estimada de muerte, mira el lapso que te dan, de una a siete, seis, seis mira la precisión que puede tener. Ah, no, se fue siete y media. O sea, cuando empezás a ver todo el disparate judicial, y empezás a ver una jueza que tiene que evaluar esa prueba, tiene que evaluar esas pericias, tiene que evaluar esos testigos, falsos. Sí, pero esto, o sea, esto me no puede haber pasado a mí. Es que la sensación que me dio fue yo safé porque tenía un 205 azul. Estaban buscando un 205, si las claro, no voz. ¿no? y claro. Entonces dije, "Pero somos todos prevíctimas de un sistema así. Tenemos que rápidamente hacer algo porque si no se nos complica seriamente, no 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 esperemos que le pase a un hijo, un amigo, un hermano, un primo. Porque Carrera en un punto es cualquiera de nosotros que tenga un auto de color blanco más o menos, ni siquiera sabían qué auto era, estamos jugando un Siena, sí. un 205, 206, y ven un 205, o salen con un Itaca, policías de civil, con auto de civil, o sea, tenemos herencia, la dictadura importante que todavía está funcionando, o sea, no puede ser que la gente, Policía Civil, te pare. Policía Civil tiene que estar para operaciones encubiertas, de inteligencia, capturas programadas o eventualmente flagrancia. ¿Viste? Está bien, están matando a alguien en la calle, bajate de tu 504 que parece delincuente, bajate con tu cara delincuente e interrumpí el crimen en curso. Pero punto. Vos no vengas a pedir documento diciéndome sos policía, pues te tengo que creer que sos policía, con la pinta que tenés y del auto que te bajás. Sí, en algún punto este, es gracioso, ¿no? Este, eh, sí, sí. Lamentablemente gracioso. tiene paso de comedia el Ratti, que vos decís, sí. paso de comedia, pero un tipo que le dieron 30 años. A Viñón y Nicolai le dieron 25. Vos sabés que yo acá vine a mostrar el hombre. Y resulta que vos sos médico piloto, actor, estudiaste con Lito Cruz, ¿no? Sí. Eh, director, productor de cine, ¿encontraste algún hilo que conecte todas esas preferencias vocacionales? Bueno, básicamente las formas de ganar plata sin trabajar. <laughs> Hay dos formas importantes de ganar plata sin trabajar, que es ser actor o ser piloto. Eh, básicamente cuando era chiquito jugaba con los aviones todo el tiempo me ¿no? había dibujado una cabina bajo la escalera con todos los dibujitos la ventanilla los relojitos la... y, y, y además jugaba mucho con traer el avión y hacer el ruido de las turbinas ¿no? ese... y me impresionaba cuando cortaban los motores y, yo a... y se apagaba ese monstruo y en ese isa podías verlos ahí porque tenías terraza y, y yo sé, escuchaba a la gente decir: Mirá, mirá, ya viene el 707, yo sacado de onda, iba a tirarle el tapado tres años. y decir, eso es un DC-8, no es un 707. ¿Qué está diciendo? O sea, la... Podría creer la ignorancia de este señor. Bueno, pues obviamente el tipo se ríe, llega el avión que dice DC-8 así de grande, vino a presentar sus disculpas, pero. Había una pasión innata ahí, que no sé de dónde viene, pero bueno, no había un solo piloto en la familia, no había un solo piloto en 100 kilómetros a la redonda, jamás conocí un piloto de chico. Y, y entonces, eh... nada, me, 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 pensar que después, o sea, yo, yo hacía este jueguito de traer el avión, ponerle todos los autitos, me llamaba, me llamaba la atención ese enjambre de autos, que en esa época, en la década del 60, era mucho más grande. Que, que, que se concitaba cada vez que el avión llegaba a plataforma y cortaba las turbinas y veía que todo el mundo miraba ahí arriba al cockpit, ¿no? La, 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 la cabina de piloto, y de ahí el tipo hacía una seña o doce, o viste esta que poneme calzas, o. Y yo decía, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasará ahí adentro? Y claro, un día me di cuenta que... Sí, estaba buena meteorología curiosamente el avión no tenía novedades, no sé cómo ni por qué. Cuestión que llego una hora antes del avión, estoy ahí sentado, ya estaban hechos los chequeos, el avión listo. Había que esperar 20 minutos, 30 para dar el embarque. Pido un café, me siento ahí y empiezo a mirar abajo y veo todos esos autitos con los que yo jugaba, que estaban ahí en realidad, de verdad. Y ahí, ahí me di cuenta como que uno en sus juegos infantiles se prefigura el mundo en el que va a vivir de adulto y lentamente va cambiando de posición, pero en el fondo sigue habiendo algo lúdico muy importante en donde vos decís, yo de chico me deliraba con pensar que algún día iba a volar un Boeing 737 y ahora... Me dan el Boeing 737 y me dicen, mira, yo lo único que te pido, por favor, es que más o menos a las dos y media de la tarde estés en Río. Después de hacer lo que quieras. Y te lo dan y te vas. fu Potencia. ¡Chum! Salís. Y te... Está bien, te vas a Río. Eh, algo tiene que dar a cambio, ¿no? Eh, pero pensar que te están pagando por lo que soñabas hacer cuando eras chico... Decía, algún día se van a dar cuenta. Y se dieron cuenta, porque ahora te dan con un caño, ahora volás 100 horas por mes. Y actor es lo mismo, actor, a los 8 años jugaba a los cabos y decía, Pum, te maté. Eso Te iba a decir, este, sos muy buen piloto, llegaste al grado de comandante y como actor excelente. Ahora, ¿de dónde apareció el médico? Porque me contaste eh... hasta ahora, este, hábil declarando, dirían, este, en la justicia. ¿Cómo se vincula eso con el médico? El médico aparece cuando... O era para satisfacer este. No, 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 mi viejo, mi viejo, mi viejo era médico y no, no quería saber nada con que yo fuera médico. Eh, que supongo fue un estímulo importante. Es algo ejemplo? por ahí había entonces. Eh, sí, que él no quisiera, <laughs> ya era algo que me hacía pensar que tenía que hacerlo. Eh, pero no, primero me gusta mucho la medicina, parece, parece todo el mundo tendría que ser médico, así, pa', pa joder nomás, para, para, para tener claro cómo funciona el cuerpo, ¿no? Porque cambia tu relación con tu cuerpo cuando sabes cómo funciona. Eh, y después aparece en, en, en un episodio un tanto bizarro, yo, estamos en el último día de quinto año, Tradicionalmente se invadían los colegios de chicas de la zona, porque además estamos separados, segregados, varones de mujeres. Y ¿En qué colegio fue eso? Yo iba a San Andrés. Entonces, normalmente el programa era invadir el Northlands y el San Andrés de Chicas. Y si sí, quedaba tiempo, algún otro. Pero en general tenías la mañana cubierta con esos dos. Y yo me despierto. No sé, tenía fiaca, no me quería, me quedo durmiendo. Viene mi vieja, me dice de todo, no, que me levante, que como, que no voy. A... Digo, vieja, último día de quinto año, fuiste ya, perdiste, terminó tu autoridad, firma el disclaimer y, y ter, terminado acá la historia. Y me llaman un lugar teniente, yo era bastante revoltoso inquieto eh, vamos a decir un no, perito más que inquieto y me llama un lugarteniente y dice che te estamos esperando para invadir los colegios de la zona no 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 vamos a ir sin... y claro ahí me sentí totalmente honrado viste como dije bueno me levanté me vestí me fui llegué ataque y nada entras tiramos unos huevitos un... Poquito de harina, nada serio. Ahora, la chiflada del directora del Colegio de San Andrés de Mujeres no tuvo mejor idea que encerrarnos con llave a 40 sacados de quinto año, último día, año 74, y decir que había llamado a la policía, que ya estaba pesadita la mano en el 74. Y ahí empezó una cosa de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué no? Atrás no se puede salir, la pared es muy alta. Y esta. Y en un momento aparece una chiquita que toca el timbre afuera. Entonces la directora le abre y, en su. Supongo yo omnipotencia, haber pensado que abría y volvía a cerrar esa puerta. Y ve que uno pone el brazo así como para que no la cierre. Y ella, con toda violencia, le cierra la puerta en el brazo. El pibe era un. Fornido jugador de rugby, que vuelve a abrir la puerta ya con cierta violencia porque el golpe había sido muy duro. Y por supuesto, la puerta se lleva puesta a la directora y ella se levanta y, en su último acto de omnipotencia, se para delante de la puerta diciendo: De acá no sale nadie. Y la imagen que tengo es la de un molinete de subte, más o uh -huh. menos, ¿no? que empezó a dar vuelta como un trompo. Y yo, como comandante que se precie, salí último. Pero el anteúltimo no tuvo mejor idea, nunca voy a dar su nombre, pues no soy buchón. Le había quedado un huevito en la mano. A este... <laughs> y se lo tiró lo depositó. La ah, y ahí se complicó todo. Ahí se complicó todo porque yo ya tenía 24 amonestaciones, nos pusieron 25 a todos. Ah, entonces era real lo que dijiste. Tengo. 49 amonestaciones, es récord nacional, no hay forma de batirlo, ¿no? el sistema educativo no permite batirlo. Y reincorporaron a todos, menos a 5, y me quedé dando todas las materias en diciembre. Perdí el viaje de egresados y me fui solo a Formosa con una mochila, una reservación de matacos, y ahí vi otro mundo. Colegio Viringo en Olivos, a eso. Y después estuve en Salta y acampé ahí en una villa que había fuera de Salta y leía en el diario La Opinión, las andanzas de un pistolero de la, de la villa que yo no conocía perfectamente, un señor simpático, pero en Buenos Aires parecía una especie de bandido a la vieja usanza. Eh, y, y ahí dije, pero esto, esto es un delirio, o sea, que hay que estudiar medicina o educación porque el mundo no se va a arreglar. Claro, razonamiento adolescente que por ahí privilegia un poco una tarea sobre otra cuando en realidad todas tienen su función si quien la ejerce le da un sentido social o al menos una orientación de darse cuenta, está participando en una sociedad. Y en segundo año de medicina estaba colgada la reja de aeroparque de vuelta. Y igual la terminé. Eh, pero digamos que soy un conflicto vocacional que termina las carreras. Esa sería la, la definición. Te llevo a un, a un tema más, más serio. Viste que las denuncias que se formulan a través del arte cobran una fuerza que a veces impacta más que aquellas que realiza un ciudadano común. Me interesaría saber cuál es el punto en que un individuo como vos se detiene, mira a su alrededor y ve, de un lado, un silencio cómplice y del otro lado, peligro de muerte. Ah, el lapa era facilísimo, era un delirio lo que estaban haciendo, era un delirio atómico. O sea, en la película tuve que bajarlo para que fuera creíble. Porque si no, no 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 me lo creía nadie. No, era tan no había ni bases para empezar a discutir. Ahí te das cuenta enseguida. Vos tocas la causa carrera, lees las tres primeras páginas y decís esto es un delirio. No hay, no hay. Pero hay que, no llegar, hay reflexión. A hay que llegar a tocar la causa carrera y de pronto a eso iba. Por eso decía, ¿cuál es el punto ese que en el que vos te detenés? Y te hace tocar la causa carrera. El punto es que, bueno, primero en LAPA yo era comandante, o sea, yo tenía responsabilidad sobre mis pasajeros. Yo no puedo salir con un avión que está no go. No go es un estatus que tiene el avión que es... no puede salir, porque tenés un libraco así que se llama lista equipo mínimo. Y no, no hay nada que pensar. O sea, subís al avión, te dicen, hay dos altímetros fuera de servicio. Te vas a la lista de equipo mínimo, altímetros, te dicen instalados tres, necesarios para volar dos. Hay dos fuera de servicio. Y te bajás. Ahora, te bajabas en Napa y empezaba todo otro cantar. Pero si sí hace una semana que está volando así. ¿Y a mí qué me importa? Y te venía a apretar el gerente de operaciones, te venía a apretar Chonetti, te venía a apretar el director, te, te apretaba todo el mundo. ¿entendés? Y vos decís, pero hermano, dos altímetros, me pincha el único que tengo, de noche, ¿qué hago? Y eh, pero no se va a pinchar, pero no pasó, pero ya está volando así, no es una novedad nueva. Esa frase se escuchaba. Yo no tengo ni, ni bases para empezar a discutir, y además tengo la responsabilidad de un montón de personas atrás mío. Yo no estoy dispuesto a ser comandante a cualquier precio. Sí me encanta esto, y es lo que siempre quise y lo que siempre soñé hacer, pero no a cualquier precio. Me parece que es, es ahí donde clicas. Y con lo de carrera es parecido: es decir, es decir esto. No, no. Yo quiero una justicia en mi país. Y este es el claro, o sea, por alguna razón me tocó estar en los dos extremos. En el caso de Lapa tenían toda la prueba del mundo para condenar y absuelven. Y en el caso de Carrera, que no tienen nada, lo condenan. Sí, yo no, yo no quiero, yo no quiero que mis hijos vivan en un sistema judicial así, porque tienen un grave peligro de terminar en cana por algo que no hicieron. Y en 30 años, no, ni 5, ni 3, ni 2. Y un procurador general como Rigi, que ahora es un héroe, un santo, y en realidad es un truán que confirmó la sentencia, ¿viste? Entonces vos decís. La, la realidad que te rodea se puede cambiar, se puede cambiar. Y de hecho se cambia, y de hecho Carrera está fuera ahora. Entonces, me. me... A mí lo que me hace pensar es eso, no, no, no es verdad que hay un... Uh, esto es así. Uh, de... uh la, la, las líneas aéreas ponen mucho publicidad en los diarios, nunca te van a publicar nada de una línea. Mentira. Publicaron todo. Lo... Cuando entramos en Apla, la Asociación de Pilotos, publicamos todo lo habido y por haber. Pero... Pero nada, quiero que, quiero que mis hijos, mi, mi, mis conciudadanos, yo mismo, mi familia, volemos en aviones confiables, que el Estado cumpla la función de protección que tiene que cumplir y que la justicia meta en cara a la gente que tiene que meter, no a lo que no tiene que meter. Al final estamos llenando las cárceles de inocentes, dejando a todos los culpables afuera. Pero no es verdad eso de que no meten en cara a nadie. No es verdad, me tiene cara un montón de gente y en general la equivocada. Sabes que nos tenemos que ir, pero le voy a hacer una propuesta a aquellos que nos están viendo. Nosotros vamos a seguir charlando y se lo mostramos la semana que viene, ¿te parece? Los Perfecto. espero la próxima semana y como siempre, buena vida para todos.